Las estrellas de mar. Una de las maravillas de la Ciénaga es la cantidad de estrellas de mar que se pueden apreciar muy fácilmente gracias a la transparencia del agua. Puedes tomar las estrellas en tus manos, pero por favor, no las saques del agua, ya que pueden morir al entrarles aire. Tampoco te las lleves, ya que lo único que vas a lograr es que tu casa se ponga apestosa por el olor que van a producir al morir fuera de su ambiente. Sencillamente, disfrútalas en su ambiente. Bueno, estamos aquí en este momento agarrando nuevamente la lancha porque vamos a hacer un breve recorrido por toda la bahía de la Ciénaga. Vamos a ver qué opinas tú, Akira. ¿Qué sitio quisieras visitar ahorita aquí en la bahía de la Ciénaga? Bueno, me gustaría ver los delfines, me encantaría ver la estrella de mar y últimamente empañarme en lodo. Si la sacamos, se puede morir, pero eso es simplemente unos segundos de cuestiones rápidas que todo el mundo no lo puede hacer. Si no la saben manejar bien, ella se puede morir porque el agua es oxígeno. Entonces la saco y el agua que bota, que es esta, después queda con aire. ¿Y por cuántos minutos o por cuántos segundos, mejor dicho? Yo lo utilizo más de un segundo. Perfecto. Tomate, por lo menos tiene la cámara lista para tomar la foto. Se la muestro, la tomo la foto y la saco. Ajá. ¿Y qué efecto negativo tiene la estrella de mar sobre nosotros? ¿Qué efecto negativo? Ejemplo, quemaduras, raspaduras, mordeduras. No te hace daño en nada, en ningún sentido. Por lo menos con todas las personas que yo he trabajado, nunca le he hecho daño ni nada, no he tenido ningún problema con eso. Y a medida que ya se va arrastrando, ella va comiendo. Mira aquí donde yo la agarré, está comiendo. Mira el resto, está curado, también está como lo saco. Ah, sí. Ahí hay un verizo. Observemos cómo la estrella de mar está suministrando su insumo con comida. Está más cuidado, donde menos lo por decir uno, el ser humano la busca y eso, entonces no la vayamos. La alga, a medida que ella se va arrastrando, porque ella no camina, se arrastra, va insinuando lo que es alga, que están en el fondo del mar, lo que es las piedritas, todo eso, donde ella que se va arrastrando, ya alimentándose. Tiene piedritas, tiene pedacitos de hojas y todo lo que puede alimentarse. Para tocarla. Thank you.
Jesús, yo quiero que nos digas por qué se llama Túnel del Amor. Esto se llama el Túnel del Amor porque nosotros tenemos uno de los pescadores mayores que nosotros, así una historia que nos cuenta nosotros, que vinieron uno de ellos con una paraíso y estuvieron aquí. Entonces ahí se llama esto la Túnel del Amor. ¿Qué fue esto anteriormente? ¿Una isla? Esto es una isla, pero eso se llama una almacenada. Perfecto. Donde se repulsan los peces, donde hay langostas, ostras, esas. ¿Sabes cuál es eso? Eso, todo eso aquí. Ahora te hago otra pregunta. Ajá. Aparte de este lugar, ¿no hay otro, ¿verdad?, que sea equitativo o equidistante a este lugar? El que está de aquel lado, pero es el mismo. Esto antes daba, el paseo era más súper largo y a medida que ha crecido el manglar, va a ser cerrado todo el camino. No era. La playa o el mar no ha bajado. Está abajo, mira la altura, está ahí mismo lo dice. ¿Y qué es lo más alto que ha podido llegar? ¿Hasta más arribita de eso que siempre estaba, donde está la marca, donde está lo más negro, uh-huh. Hasta ahí donde llega el agua, el nivel. Perfecto. ¿Y desde cuándo esto se pudo, como se dice, originar? ¿Esto es siglos? Tiene siglos. ¿Más o menos cuánto es el ciclo? No sé decirte porque yo ahorita soy uno de las generaciones que más joven. Más joven, exacto. Perfecto. Bueno, pudimos ver un relato, ¿verdad?, consecutivo, aparte de las otras, que nos dijo Jesús, y más sobre este lugar que podríamos decir que es paradisíaco. Gracias. Y los cinco tipos de manglares que existen en toda Venezuela están aquí en la Ciénaga: el rojo, el negro, el mini manglar, el botoncillo y el blanco. Todos están aquí en Aragua, en la ciudad. Ok. ¿Más nada lo puedes decir de este lugar? Que hay que cuidar más bien la fauna y eso, que no podemos estar rayando eso, y muchos a veces no colaboran y dañamos el manglar. Perfecto. We'll be right back.
y le invitamos para que nos puedan ver por nuestras pantallas Twitter, Facebook y YouTube. Hasta el próximo viaje.